Gracias. Bueno, muchas gracias. En especial a los emprendedores que nos han dedicado su tiempo y la gentileza por colaborar en esta asignatura. Yo tengo 20 minutos o máximo. Ahí hay una señorita que me ha puesto una tarjeta y me cierro. Tengo fama de extenderme más de la cuenta, así que voy a partir directa. Yo soy profesor del área de gestión de la escuela y ustedes son profesionales de la gestión. Y eso es lo que yo quiero plantear. Un profesional de la gestión tiene que tener nociones y conceptos básicos sobre lo que significa gestionar. Generalmente nosotros hacíamos sinónimos de la gestión de la administración y la verdad no son lo mismo. En mi época, cuando yo estudiaba y tenía la edad de los jóvenes que están realizando esta actividad, lo usábamos como sinónimo. Hoy día lo distinguimos. La realidad es que tenemos que abordar hoy día son tan complejas que necesitamos un concepto mucho más desarrollado. Y por eso entendemos nosotros hoy día gestión como la capacidad de insertar con éxito un emprendimiento en el entorno. O sea, desde un señor que vende en un carro en el centro hasta la construcción de una central nuclear es un emprendimiento. Y todos esos emprendimientos lo buscan insertarlo exitosamente en el entorno. Todos ustedes son emprendedores y por lo tanto son gestores, están haciendo gestión. Y para tener éxito requiere tres elementos fundamentales. Primero, un buen gestor tiene que ser necesariamente un buen administrador, tiene que tener nociones de administración. La administración son cinco elementos fundamentales. Un buen administrador planifica, es decir, piensa anticipadamente, elabora proyectos, imagina escenarios futuros, desde la planificación estratégica hasta la planificación operacional y los presupuestos, son todos parte del criterio de planificación. El hombre siempre piensa antes de actuar, luego tiene que organizar, como dice ahí, es decir, distribuir funciones, asignar tareas, asignar responsabilidades. Después tiene que dirigir, conducir los equipos. Luego tiene que coordinar, es decir, comunicar las intenciones, acordar reuniones que tiene que efectuar. Es decir, establecer los enlaces comunicacionales que esto requiere. Luego necesita controlar. Es decir, yo tengo que verificar efectivamente el cumplimiento de los planes. La diferencia entre lo realizado y lo presupuestado. La diferencia entre lo prometido y lo ejecutado. Bueno, eso es un administrador, pero es uno de los vectores solamente de la gestión. Es decir, yo puedo ser un buen administrador en el emprendimiento que yo. Aunque sepa de todos estos elementos, que sepa de finanzas, de presupuesto, de marketing, sepa los elementos que están señalados o que están adscritos a estos cinco elementos, a estas cinco fases que son propias de la administración, porque requiere un adicional. Requiere tener lo que aquí le llamamos habilidades estratégicas. ¿Qué significa la habilidad estratégica? Significa que tengo que tener claro cuál es el posicionamiento que requiere mi producto en el mercado. ¿Cómo tiene que ser percibido por el consumidor? ¿Qué es el prototipo, el tipo de consumidor al cual yo quiero llegar? ¿Qué características tiene que tener mi producto para ese consumidor? Tengo que diferenciarme la competencia. ¿Por qué la gente me tiene que elegir a mí y no a otro? Y por último, tiene que crear valor. Esos tres elementos son fundamentales en este segundo vector de la estrategia. Y hay un tercero, que tiene el nombre, se llama un vector político, porque también tiene que ser un buen articulador, un buen negociador, en negociar con clientes. Muchas veces tenemos que negociar hasta con las autoridades, tenemos que negociar con los proveedores, tenemos que negociar con los distribuidores. Entonces, insertar con éxito un emprendimiento en el entorno es una articulación de estos tres elementos: la buena administración, la buena planificación estratégica y, por otro lado, la buena capacidad política de articulación. Más bien, nos vamos a dedicar a ese efecto, por lo corto que tiene este proceso. Aquí nosotros tenemos los cinco elementos, no los vamos a repetir, porque efectivamente es una profundización de las mismas cosas. ¿Qué es lo que es importante? Nosotros entendemos que la administración, si lo dijeron los clásicos, se llama hace 100 años, es un proceso paralelo a los procesos productivos. Ustedes como emprendedores son expertos en el desarrollo del producto o servicio. De todas maneras, le vamos a pasar a los alumnos para que le hagan llegar la presentación, así que van a disponer de ella. Por lo tanto, la administración que surge es un proceso paralelo al proceso productivo. La persona que hace esta recuperación de tela es experta, se especializó, conoció la realidad, y bueno, pero necesariamente requiere un proceso paralelo a ese proceso productivo. Esa es la gracia, ¿no es cierto?, de la administración que surge hace 100 años como disciplina independiente, como disciplina de estudio, que ha sido muy exitosa, que ha sido una contribución tremenda al desarrollo de los pueblos. Para ello nosotros tenemos que tener siempre, aunque el emprendimiento sea una sola persona, identificar que tenemos que cumplir varias funciones. Tenemos que ser el gerente general del emprendimiento, o sea, como una carrera de máscara. En ningún momento me pongo la máscara de gerente general, porque dirijo, porque asumo compromiso.
respecto de la empresa que represento, aunque yo soy solo. Bueno, en algún momento tengo que ponerme la máscara del hombre que produce, y que tengo que transformar ese bien o servicio que es una cosa concreta. Bueno, pero después tengo que venderlo. Después tengo que financiarlo. Bueno, tengo que ir al banco, tengo que buscar recursos financieros para poder, tengo que mantener la contabilidad o coordinarme con el contador en las materias financieras contables. Bueno, y también tengo recursos humanos, aunque sea solo, porque a lo mejor me tengo que pagar un sueldo yo, y tengo que pagarme mis imposiciones, por lo tanto yo soy mi propio empleado. Es muy importante el emprendimiento, ese retornamiento, tener claro que estoy cumpliendo, aunque sea una persona, aunque sean dos, que tenemos que cumplir siempre todas esas funciones. Y tenemos que estar en la operación, o sea, tenemos que identificar los roles que hacemos, así sean 200 personas, 1000 personas, sea uno solo. Bueno, y para ello, ¿no es cierto?, cumplir las 5 funciones que yo les comentaba recientemente. Me quiero dedicar solo algunos minutos más sobre el tema de un error que comúnmente cometen los emprendedores. Una confusión que yo le llamo fatal en los negocios. Y esa confusión es la no separación entre lo que es la persona y el emprendimiento. Son dos cosas. Aquí yo coloco un ejemplo. La empresa que se llama Pedro Pérez González Limitada no es lo mismo que don Pedro Pérez González. Son dos personas diferentes. Una es la persona natural y la otra es la persona jurídica. Y muchas veces los negocios fracasan y se entorpecen, se dificultan porque no se hace la separación. Es decir, esta empresa, ¿no es cierto?, de don Pedro Pérez González, a lo mejor contrata a don Pedro Pérez González, lo contrata como su cliente. Y probablemente esa empresa le va a tener que pagar un sueldo. Y es lógico, porque don Pedro Pérez González va a trabajar para su empresa, va a ser un empleado de su empresa. Y cuando él vaya al banco, ¿no es cierto?, va a ir la empresa de don Pedro Pérez, ¿no es cierto?, representada a lo mejor por don Pedro Pérez González. Pero son dos personas absolutamente distintas. Esto es una persona jurídica, si el emprendimiento está formalizado, es una persona natural. Muchas veces se confunden. Es decir, en el emprendimiento me sobró plata en la caja, yo necesito comprar en el supermercado, voy y saco plata en la caja. Bueno, yo tengo que entender, obviamente ese la premio lo requiere, pero tengo que tener claro que estoy pidiendo plata prestada. Es decir, a otra persona jurídica, abrí el cajón, a otra persona jurídica la tengo que anotar, yo le debo 50.000 pesos, 100.000 pesos que me prestó esa empresa, yo tengo que reponerse a esa empresa. Porque no es lo mismo, son dos realidades absolutamente distintas, eso tenemos que tener claro. Que no es lo mismo la empresa de don Pedro Pérez González que don Pedro Pérez González la persona. Esa confusión siempre ha sido fatal. De hecho, muchas veces, si yo como empresa, y me llamo Pedro Pérez González, necesito comprar un computador, pues ¿quién compra el computador? ¿Lo compra don Pedro Pérez González o lo compra Pedro Pérez González, compañía privada? Lo va a comprar Pedro Pérez González, incluso va a pedir factura, porque no es el consumidor, él va a usar su computador, el computador de la empresa, de Pedro Pérez González para producir renta. Por lo tanto, ese computador yo lo puedo usar como activo y me va a rebajar el impuesto. Si me compro un vehículo que fica para el uso de la empresa, una camioneta, bueno, está comprando la empresa y por lo tanto rebajo el IVA. No pago el IVA. Si la compro como Pedro Pérez González, como la persona natural, me estoy consumiendo todo el IVA del computador y todo el IVA de la camioneta. Es decir, no lo puedo hacer como trabajo, no lo puedo utilizar como inversión. Y ahí muy bien, nosotros seguramente lo que va a tratar la profesora más adelante en materia financiera contable. Esa distinción que tiene que ver claramente con el emprendimiento. Esta confusión es la causa de muchas quejas. Es decir, este error que se produce entre la persona natural y la persona jurídica. Ahora quisiera detenerme, dado la brevedad del tiempo que tenemos. Ya no me muestro la. Dos decisiones que son muy relevantes para todo tipo de emprendimiento. Quiero colocar un caso, por ejemplo, el dueño de un almacén cualquiera, el señor del almacén de la esquina, decide ampliarse para producir y vender empanadas. No produce empanadas ni vende empanadas, pero quiere hacer, sabe que es un buen negocio. Al frente hay un colegio, hay un club deportivo. Pues se llena, ¿no es cierto?, todos los fines de semana de familia que vienen a hacer deporte. ¿Y por qué no tienen empanadas? Yo fabrico, mi mamá, mi señora, me hizo una receta muy espectacular, tengo un buen contacto para producir empanadas. Y vender los lunes, los martes, los miércoles y sobre todo los viernes, sábado y domingo, que hay mucho público en ese sector. Un tremendo negocio que se me puede reducir por esa ampliación. Ese señor, ¿no es cierto?, dueño de San José, tiene que responder dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cuál es la demanda máxima de empanadas que puede producir? Es decir, ¿cuál va a ser la demanda el día lunes, martes, miércoles, después, viernes, sábado? La demanda no va a ser la misma.
Él sabe que el día viernes, sábado y domingo, la demanda va a ser máxima de empanadas. Es decir, la gente va a querer todo llevar empanadas, muchas empanadas, van a querer comprar y va a tener que definirse. Bueno, tengo una capacidad de planta instalada para producir las empanadas que se van a consumir el lunes, que es el mínimo, o las que se van a consumir el sábado, que es más. Lo cierto es que tomar esa decisión. Si el día lunes a mí me, la demanda máxima van a ser 100 empanadas, bueno, tendré un horno para 100, un mesón para 100, un refrigerador para almacenar 100, la carne que se requiere para producir 100 empanadas. O tengo la capacidad de planta instalada para producir las 1000 empanadas que van del día sábado. Esa decisión tengo que tomarla. Eso se llama la capacidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa demanda máxima? Eso tiene que ver una decisión muy importante. Esta marca de planta. ¿Voy a producir para 100 o para 1000? Obviamente que si voy a producir una capacidad de planta para 100, tengo que tener un mesón de este tamaño. En cambio, si voy a producir para 1000, tengo que tener tres mesones de este tamaño con dos personas trabajando simultáneamente, porque tengo que estar preparado para la demanda máxima. Pues tengo un refrigerador más grande, eso significa que la inversión va a ser mucho mayor. La otra, ¿no es cierto?, decisión que yo tengo que tomar, ¿cuáles son los recursos productivos para atender la demanda? Aquí tengo la demanda, este es el comportamiento. Es decir, yo aquí tengo la demanda y por ese lado tengo el tiempo. Y ese es el comportamiento. La gente me viene a comprar. Aquí yo, por ejemplo, le digo a la señora que viene a comprarme, ¿me esa empanada? ¿Le quedan empanadas? No, me quedan, se me acaba. No le puedo vender porque se me acaba. Aquí tengo agotamiento, no estoy en condiciones de suministrar. Ni ahí, ni ahí. Yo trabajé muchos años en el sector eléctrico. Eso nosotros no se lo podíamos decir al consumidor, no le podíamos decir, no tengo más electrones que vender. La multa que debe agregar gigantesca, porque eso significa un apagón. Nosotros, la empresa eléctrica, tiene que prepararse para la demanda máxima. El peor escenario que se va a producir en un segundo durante la. El problema, ¿no es cierto?, que toda esta capacidad que está aquí es capacidad ociosa. Ustedes se fijan, todo ese espacio significa que yo estoy preparado para atender esa demanda, pero me están comprando eso. Entonces, tengo una capacidad ociosa. Pero esa decisión tengo que tomarla. Si ustedes se fijan, son dos decisiones. Y yo quiero graficar acá. Por un lado, ¿no es cierto? Las decisiones que buscan determinar cuál es esa demanda para definir cuál es la capacidad de planta que yo voy a requerir. Y por otro lado, cuáles son el comportamiento que va a tener. ¿Cómo voy a atender esa demanda? Voy a tener que la demanda real. Entonces, tengo una capacidad de planta, por otro lado, y tengo un comportamiento de la demanda a través del tiempo. Eso me lleva a los dos conceptos que yo quiero compartir con ustedes. Que dice relación con el tamaño del negocio. Uno es la capacidad de planta, y el otro es el nivel de producción. Dos decisiones que yo tengo que tomar. La primera decisión dice relación con el nivel de inversión que estoy. Es decir, de qué tamaño tiene que ser el mesón o cuántos mesones, cuánta gente voy a tener trabajando, de qué tamaño van a ser los refrigeradores, de qué tamaño va a ser el espacio físico, y eso es inversión real, ese activo fijo que tengo que colocarle a la. Eso tiene que ver con el riesgo. Si diseño una planta para producir para la demanda del día lunes, que es mínimo, o para el día sábado, que es máxima, o busco un promedio. Claro, el hombre, ¿no es cierto?, o el inversionista o el emprendedor, que es más propenso al riesgo, dirá, no, yo me la juego al máximo. Pero él dice, no, ¿sabes qué? La inversión de estos son 40 millones de pesos. En cambio, para el día lunes la inversión son 12. Ahí tengo que jugar. Va entre un mínimo de 12 y un máximo de 40. Es una decisión que no la puede tomar nadie más que usted. ¿Cuál es el nivel de aversión al riesgo o propensión al riesgo que tiene? ¿Me la juego por 40, que es el tamaño que máximo? ¿O puedo ser mucho más arriesgado? Yo digo, este es un barrio que está cambiando. Aquí se va a construir un colegio al lado. Entonces yo me quiero anticipar. Y no voy a producir para 1000 empanadas, que es la demanda máxima, sino que para 5000. Porque me las voy a jugar con todo. Pero eso es la propensión al riesgo, la aversión al riesgo que puede tener la persona que es. Distinta la decisión del nivel de producción, porque eso tiene que ver, bueno, ¿cuántas empanadas vamos a ir produciendo? Esas son las decisiones de operación. Aquí no sé cuántos kilos de carne tengo que comprar, cuántos kilos de harina, cuánta sal, cuántos huevos, cuántas aceitunas. Tengo que comprar para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles, para el día viernes. Y los negocios que dan, de manera iterativa uno va aprendiendo. Ya puedo saber cómo se comporta, porque la demanda a través del tiempo también me cambia. Ustedes comprenderán que voy a vender más empanadas en septiembre que en enero. Entonces tengo que tomar esas decisiones en base a esos dos elementos que son fundamentales. Por último,
No lo vamos a explicar muy en detalle porque aquí sé que me puedo demorar un poquito más y aquí que no me conozco todavía bastante. El tema de la fijación de precios, que siempre es muy relevante. Para fijar precios hay tres criterios, que en el fondo es uno solo el que vale. Porque yo tengo que tener presente cuál es mi estructura de costos. O sea, yo tengo que mirar mis precios, miro mis costos. ¿Cuántos son mis costos fijos? Los costos fijos. Perfecto, ya me hice la primera. ¿Cuál es el precio mercado? ¿A cuánto vende la empanada? ¿Una cuadra? ¿Dos cuadras? ¿Tres cuadras? La redonda. Y lo más relevante es el valor. Porque a lo mejor yo puedo vender, si la empanada en el mercado al promedio son 2.000 pesos, a lo mejor la mía me la compran en tres, porque la mía es tan espectacular. Yo voy a hacer una campaña de comunicación y de marketing tan profunda que mi empanada efectivamente vale 3.000 pesos. Porque es una empanada que no existe igual en el mercado. Eso es lo que se llama fijar el precio mirando el valor, mirando el mercado. Igual es mi apuesta respecto al mercado. ¿Cuáles son los elementos claves para fijar precios? Primero, ¿no es cierto? El precio de mercado. Yo lo veo como referencia. Allá lo venden acá. ¿Cómo la empanada? Me la como. Veo la diferencia. Lo otro, ¿no es cierto? El valor ofertado. Es decir, ¿cuánto es lo que yo estoy dispuesto a jugármelo para que el mercado adquiera mi producto? Aquí por eso que el valor de la estrategia pasa a ser fundamental. Porque mi planificación estratégica para colocar empanadas de 3.000 pesos cuando el mercado paga 2.000, tiene que ser muy potente. Me estoy dirigiéndome a lo mejor en algún nicho muy especial. El otro es la estructura de costo, que es el piso, yo le llamo. ¿Cuánto me cuesta a mí producir una empanada? Tengo que tener clarito los costos. ¿Cuánto me cuesta producir una empanada? ¿Cuánta carne? ¿Cuánto harina? ¿Cuánta aceituna? ¿Cuánto me cuesta cada uno? Mi costo de empanada son 1.200 pesos. Eso sabemos. Entonces, ¿cómo impactan los costos fijos, el arriendo que tengo que pagar? Todas esas cosas las tengo que determinar para decir, mi empanada cuesta, me cuesta a mí producirla 1.200 pesos y la voy a vender en 2.500. Por eso que el tener clarito los costos es algo que yo le llamo el piso. La rentabilidad esperada, o sea, ¿cuánto quiero ganar? Yo creo que quiero tener sobre mis costos un 20, un 30, un 40, un 50% de rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que yo espero? Por otro lado, ¿cuál es la política de marketing? ¿Cuál es el rango, el juego que voy a tener? Porque a lo mejor, si a mí, ¿sabes que yo vendía el lunes y vendía la empanada al 80% del precio? Establezco una política de precios diferenciada porque la demanda es distinta. Quiero incentivar el consumo en aquellos días en donde la capacidad ociosa es mayor. O sea, donde yo puedo producir empanadas que son... son de muy buena calidad, pero resulta que la capacidad de planta me permite producir más, entonces la vendo más barata para atraer el consumo en aquellos días que la demanda es más baja. Y por otro, la forma de compra y de pago, te explico cuáles son los incentivos que yo voy a colocar. Voy a hacer descuentos por volumen, si me compra 12 le hago un 10% de descuento, si me compra 20 le hago un 15% de descuento. Bueno, las políticas que yo voy a utilizar. Si yo estoy utilizando, ¿no es cierto?, la política de precios sobre la base de los costos, que no es lo más, no es lo correcto. No es lo correcto decir yo que voy a cobrar un 20% sobre el costo. Me tengo que tener claro que es un costo. Eso tengo que tener claro. No puedo equivocar. Es colocarle, ya voy a usar la regla. Le fijo un valor, un porcentaje sobre el costo. Y la otra cosa que es la que siempre se aconseja, ¿no es cierto? Fijar el precio, cuál es el porcentaje del margen que tiene en el costo. Yo quiero ganar el 20%, ¿no es cierto? Mi precio son 100, bueno. Hago esta ecuación. Te fijo el costo, lo divido por uno menos el margen y me va a dar el precio. Ustedes hacen la ecuación, no se la voy a explicar porque es muy sencilla, si esto era una simple ecuación de primer grado, donde ustedes pueden aplicar esa forma. Y aquí, a continuación, y con esto termino, les coloco un ejemplo. ¿Qué es lo que hay, ¿no es cierto? Yo tengo dos productos, tengo eso. Roja. Roja. Bueno, ustedes se fijan aquí y me creen, debajo de esta está la imagen del producto 1 y del producto 2. ¿Qué puede ser por margen? Dos márgenes distintos. Te fijas, yo por el producto uno quiero ganar un 30, por el otro quiero ganar el 40. Y hago la misma cosa. Entonces, fíjate, tengo el 30 y el 40. Si ustedes hacen el ejercicio, van a decir, bueno, ¿a cuánto tienes que vender esta empanada, o sea, este producto? En este caso, el precio de lista, si yo le digo y quiero ganar el 80 y el 40, aquí voy a ir a venderlo el 14, 286, y en este otro caso voy a ir a vender, para tener este margen teórico, 25.000 pesos. Se hace el ejercicio, incluso aquí tengo, si lo vendo,
Si hago descuento, tengo precios diferenciados. Aquí tengo un 7% de descuento, un 10% de descuento, un 12% de descuento. Puedo establecer, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, tengo un 30% para el producto 1, un 40% para el producto 2, el promedio ponderado de esa escala de precios son el 31,5%. Eso es lo que voy a ganar. Pero ahí tengo clarito, ¿no es cierto?, cómo se fija. Esto yo lo puedo hacerlo con 20 productos. Puedo tener claramente. Sí, es más engorroso hacerlo cuando recuerdo, pero puedo usar un precio promedio. Bueno, esta presentación está a disposición de ustedes. Yo se la voy a entregar a los grupos para que la tengan. Ojalá que les sirva. Para mí, ha sido un agrado. Creo que no me excedí mucho, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar.